también hoy en la Unidad Educativa Municipal Pedro Camejo, tiene un gran significado para nosotros como alcaldía, para todos estos niños que día a día vienen con el mayor esfuerzo, desde muy lejos para poder formarse. Pero en especial creo que tiene un gran significado para el Hatillo, demostrar que sí se puede hacer cosas diferentes, donde la educación sí tiene un espacio realmente importante. Esta es nuestra labor, apostarle a la educación, mejorar su infraestructura, darle las herramientas necesarias para que nuestros niños puedan estudiar y construir institución. Entender que las personas pasan y las instituciones quedan. Quizás muchos hemos escuchado eso, pero poco se pone en la práctica. Esto se hizo en 3 semanas y media, es decir, todo durante el receso escolar que hubo, nosotros pudimos contar con la ayuda de la empresa privada y de la alcaldía para poder realizar lo que hoy por hoy ustedes están viendo como una escuela totalmente digna en la zona rural, de hecha para los hatillanos. Le quiero dar las gracias al alcalde del Hatillo por el logro obtenido. Tenemos una escuela bonita, ¿verdad? Estoy muy agradecida. Los niños vienen con más ganas de estudiar, vienen emocionados porque ven todo más bonito, por lo menos las canchas, donde pueden hacer sus deportes, su recreación, donde puedan jugar en el columpio, o sea, vienen con más ganas. Mientras más educación, menos pobreza. Mientras más educación, en el futuro habrá menos desempleo. Mientras más educación, tendremos más oportunidades. Y mientras más educación, habrá más libertad y menos restricciones. Sí.